No lloró por los 43 gendarmes, ¿eh? No lloró por Santiago Maldonado, no lloró por Rafael Nahuel, por los 44 del submarino, por los 357 despedidos de Telam. No lloró por la precarización laboral, por la pérdida del salario, por la reforma previsional, por más de 10.000 pymes que han cerrado por su culpa y por sus políticas, por importar carne y leche. No, ahí no lloró. No lloró por el desempleo, que ya llegamos a dos cifras. No lloró por mentir descaradamente en la campaña electoral. Tampoco por las cuevas en Panamá, donde él y toda su familia y todos sus funcionarios tienen plata que no pagó impuestos en la Argentina. ¿De dónde viene esa plata? No, por eso no llora. No es por vergüenza. No lloró por el fiscal que lo procesó. Nisman se llamaba. No lloró por los jubilados, ni por los maestros, por el hambre, por la desnutrición, la cantidad de chicos que se mueren por desnutrición hoy. No lloró por el retorno de la tuberculosis. No, 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 no. Por los bomberos de Iron Mountain y sus familias tampoco. No lloró por ese endeudamiento inhumano que tenemos los argentinos. No, Macri, no lloraste por eso. Tampoco por los tarifazos crueles, la devaluación atroz del peso argentino. No llorás por aerolíneas, por los astilleros, por Cresta Roja, por Siam, que encima de echarlos los cagan a palos. No llorás porque ahora se pueden usar armas de fuego. Tranquilamente la GANA puede matar a cualquiera que considera sospechoso. Por sacarle el fútbol a la gente, el fútbol gratis, el fútbol para todos, se lo sacaste de la televisión. Hay que garpar, como decía Niembro. Ay, si no, váyanse a Cuba. Mirá, Niembro, mirá, no llorás por la cohorte de empresarios que te rodean y los impresentables como Fernando Niembro. No, por la represión del 18 de diciembre, no. Por el nieto 128, ¿te agarró emoción que apareció el nieto 128? Nada. No, por la televisión y la radio pública se echa mierda con una programación espantosa. Por las operaciones mediáticas de La Nata, de Fantino, de Feynman, de Barrio Nuevo, de Clarín, La Nación, Cadena 3, La Voz del Interior. Fracasaron todas. Fracasaron todas esas operaciones mediáticas. Era todo mentira. No lloraste por Paca Paca y Encuentro. Tampoco lloraste por la ley de medios. No lloraste por los millones del correo. No lloraste por el Papa que te lesnó, que te ignoró, que te puso cara de orto. No llorás por Milagro Sala, ni tampoco por las tres bases norteamericanas que ya tenemos instaladas en el país desde que vos sos presidente. No lloraste por los chicos sin compu. No llorás por la Navidad de hambre que tenemos en puerta ahora. No lloró Macri por quitarle a la gente de clase media y clase media baja el aire acondicionado, las vacaciones, el autito o la casa. No, 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 no lloró por renunciar a Malvinas, para nada. No lloró por empeñar Vaca Muerta. No lloró ni siquiera por el arte ante sí, que debo valorar por los artistas argentinos que participaron desde todos los rincones del país, ¿eh? Y que demostraron estar a la altura de los mejores del mundo. Ya lo sabíamos, ya sabemos qué es esto la Argentina. Había chicos, había abuelos, había chamameceros que venían del litoral, lo que sonó la música de Mores, de Soda Stereo, de Ginastera, los bombistos. Maravilloso, La Chayera, Mora Godoy, Pablo Agrio, Lautaro Greco, ¿qué sabe quiénes son? ¿Qué sabe de Soldi que estaba allí coronando a toda esa gente? ¿Qué suponemos que valoró eso? No. Lloró por cipayo, por mediocre, por ruin, por cínico e idiota. Siempre sostuve que es lo que las acepciones griegas dicen que es un cínico y un idiota. O quizás sí. Es la primera vez que un público numeroso lo aplaude en 3 años y no cantó a coro. Como dice mi colega Dante López Forensi, es una paradoja en el Teatro Colón. Macri le está mostrando al G20 todo el aparato productivo, el arte y la cultura que él está destruyendo con su ajuste. Leandro Santoro sostiene que en un país normal el protagonista al día siguiente del G20 tendría que ser el canciller Faurie. En un país que tiene el objetivo de desarrollarse industrialmente, la centralidad la tendría que tener el ministro Dante Sica. No, acá el protagonismo la tiene el coreógrafo Ricky Pascus. Hay que ser muy imbécil para emocionarse con un tipo que mientras llora se golpea el pecho y canta Argentina. Argentina después hace así como los gatitos que te venden a los todos por 2 pesos en la gala del G20. Ese tipo tiene más de 30 cuentas offshore y día a día transfiere salvajemente los recursos de todos los argentinos a las multinacionales. ¿A vos te parece? Vamos a hacerle caso a mi amigo Cristian Kambler y tomemos esto con humor.
Angela Merkel explica su demora al llegar al G20. Tenía miedo de que venga Gabriela Michetti a hablarme en alemán. Los mercados chinos, bueno, han celebrado la llegada de Xi Jinping prendiendo las heladeras. Macron pregunta si puede quedarse acá por unos meses más, hasta el próximo G20, si se puede. Trudeau, el premier canadiense, llega a 6-6, se toma el 86 por laguna. Hay que ser progre en serio, ¿eh? Bueno, no me han dejado. Me había despedido del formato picaditos. Iba a tener entregas más o menos parecidas con ustedes, pero no me han dejado. Ustedes mismos, a través de las redes, a través del teléfono, a través de mensajes, parientes, amigos, compañeros de laburo. Bueno, sigamos. Le voy a cambiar más o menos el contenido, la forma de ordenar el contenido. Igualmente lo iba a llamar de otra forma, pero iba a ser eso. Lo que circula por las redes, lo que ustedes me mandan a este número de teléfono, que yo lo colecciono, y aquellos que no pueden ver todo, quizás puedan ver condensado todo lo que circula por allí. Bueno, será de nuevo picadito, y este por eso se llama 61 con sorpresa, pero no fue una fake news, ¿eh? No quise engañarlos. Fake news es lo que hizo Infobae la semana pasada conmigo, de acuerdo a unas encuestas que hice por Twitter. Y bueno, resulta que TN es el único medio que me llamó para aclarar este asunto, y también un programa de Canal 13. Me parece, y Luis Delía, debo decirlo, pero me parece maravilloso, por eso le agradezco a Canal 13, le agradezco a tn.com.ar, a Yanina, que me hizo las preguntas pertinentes, contesté, y todo lo que yo dije lo publicó, de la primera letra hasta la última. Así que bueno, Laura Alonso quedó sin efecto, la oficina de la mujer y qué sé yo, no te dio pelota, ni siquiera me mencionó, me dejó afuera de todo esto, no tiene nada que ver, yo por el contrario, soy feminista, así que no me vengas con eso. Yo sí tengo quejas para contarle a la gente de lo mala funcionaria que sos, no solamente por esa encuesta, que fuiste la peor de todas, la gente te desprecia, sino porque no cumplís con los deberes de funcionario público que tenés que tener. Una persona que se confiesa enamorada de Macri por los ojitos celestes, la verdad que estoy enamorada de él, lo dijiste antes de asumir y él te nombra en la oficina anticorrupción. ¿Dónde está la investigación del correo? ¿Y los miles y miles de millones de dólares que se nos fugaron? ¿Y Panama Papers? ¿A dónde quedó todo eso, Laurita Alonso? Tenés, la verdad, que mucha más plata en tus declaraciones juradas de la que tenías cuando ingresaste. Yo sobre todo eso me voy a ocupar periodísticamente, pero todos los programas que voy a hacer en mi vida y cada uno de estos envíos. Perdiste al piste. Bueno, vamos a seleccionar siempre una docena. Yo lo quería llamar la docena de Greco, los top 10, qué sé yo. Una docena de videos que circulan por allí y que quizás no tenés la oportunidad de verlos a todos. Algunos te pueden hacer reír, otros te van a dar vergüenza ajena, otros te van a dar mucho dolor. Vamos a pasar por todos los estados de ánimo y no solamente nos vamos a quedar con lo que pasa acá en el país o en la ciudad de Buenos Aires, sino también vamos a dar un poco la vuelta al mundo. Comenzamos con el número 12. Ayer en el video ese de porquería, en el del G20, en el Colón, te olvidaste de poner a Calcaterra, tu primo, y el soterramiento del tren Sarmiento. Tomá, ahí te lo mando. Ayer, en el video o antes de ayer, en el Colón, te olvidaste de poner las autopartes Fiat Sebel, la importación y exportación, ¿te acordás que hacías con papi? ¿Por qué no lo pusiste? Tomá, te mando el video. Acá también tengo otro video que te va a gustar, de Díaz Gilligan y de los Panama Papers. Si querés te lo hago llegar. ¿Por qué no lo pusiste? En ese video hermoso que mostraba en el Colón, te faltó mostrar los camioncitos, las imágenes de los camioncitos del vaciamiento del correo argentino. Abrí las puertas de los camioncitos, no hay un puto sobre. No lo mostraste. ¿Por qué? Y me queda un videito más. Las rutas de Avianca. ¿Por qué no mostraste las rutas de Avianca? A los hinchas de River, no se enojen los hinchas de River, porque mostraron ese estadio inmundo y no mostraron el estadio más lindo de la Argentina, el estadio Monumental. Y si se enojan, acuérdense en octubre, cuando estén en el cuarto oscuro con los sobres, con el sobrecito blanco, ahí se tienen que acordar del enojo que tienen hoy por no haber mostrado el estadio Monumental. Y a vos te voy a decir algo. En las imágenes no podés mostrar que acá la gente hace rafting, que se tira de un parapente, que hace esquí. Porque acá la gente se caga de hambre. Tenés que mostrar a los jubilados
haciendo la fila para ver si consigue un puto remedio, porque el PAMI no se lo da en las farmacias. Tenés que mostrar a la gente que duerme en las entradas de los bancos a la noche, ¿viste? Porque están resguardados del frío, donde están los cajeros automáticos, porque los echaron a todos del centro. ¿Quieren mostrar otra realidad? Tenés que mostrar a la gente que se caga de hambre, a la gente que duerme abajo de los puentes, ahí cerquita en Constitución los tenés. Madurá. Sos como un durazno de plástico. No madurá, siempre estás en la boludez y nunca en las cosas importantes. Madurá. Madurá. Alberto produce tomates a la vuelta de tu casa, vendiendo a un peso el kilo. Y uno desde Francia contrata a tu vecino de al lado para ir a buscar los tomates a la vuelta de tu casa y vendértelos en el supermercado de enfrente, donde vos los comprás porque te queda cómodo, te parecería raro. Si te digo además que el francés hace que tu vecino de al lado multiplique por 4 el precio al que Alberto vende los tomates a la vuelta de tu casa, que separe un peso para cobrarse el sueldo a fin de mes y le mande a Francia los 3 pesos de diferencia, ya no me lo creerías. Y es sin embargo mucho más grave que eso lo que pasa en la Argentina, donde entre el francés Carrefour, el chileno Cencosud, otro francés que se llama Anónima, el yankee Walmart y un vivo argentino que vio la jugada y se llama Coto, manejan casi el 80% de la venta de alimentos y bebidas que todos compramos en el pueblo. Si te dijera además que los 6 están en un grupo de WhatsApp para ponerse de acuerdo y se dedican a apretarlos a Alberto, el de los tomates, a Francisco, el que fabrica fideos, y a José, que hace la lavandina, amenazándolos con no comprarles más si no le bajan el precio, dirías que te estoy mintiendo. Pero aunque suene descabellado, tiene su lógica. Y mientras eso sucede, en el pueblo suben los precios por las dudas, porque en un lugar en el que permiten que esto suceda, tarde o temprano, se irá todo a la mierda, y eso se llama riesgo país. Se estima de hecho que este año, entre estos 6 atorrantes, nos cobraron por caja unos 300.000 millones de pesos para vendernos ese 80% de lo que los argentinos comemos y tomamos, de los que más de 50.000 millones fueron ganancias que mandaron a Francia, a Chile, a Estados Unidos, a Panamá o a algún otro paraíso fiscal. Y como si esto fuera poco, como lo que mandan son dólares, se llevaron más de 1.700 millones de dólares de la deuda que tomamos con el Fondo Monetario Internacional, engrosando la llamada fuga de capitales, haciendo que el dólar suba cada vez que compran para fugar, generando más inflación y volviendo a subirnos los precios por las dudas, porque todo sube. Y saben, porque es de manual, que si seguimos así, se va a ir sin lugar a dudas, efectivamente, todo a la mismísima mierda. Bienvenidos. Thank you.
triunfo, atención. ¡Al Chile! Ça bouge, je filme en direct. Restez là, restez là. Francia vive momentos convulsionados por el avance del gobierno de Emmanuel Macron, con la reforma laboral comenzada en 2016, que implica flexibilizar y precarizar el trabajo. En este marco, el secretario general del Sindicato de Minas y Energía, Sebastián Menesplier, anunció este martes una serie de medidas que podríamos llamar Robin Hood. Los trabajadores reconectarán el servicio a familias privadas de luz y gas por facturas impagas, al mismo tiempo que se lo cortarán a las empresas que despidan empleados o impidan la acción sindical. Se refieren en particular a la multinacional Carrefour, que está enfrentando huelgas en Francia y en otros países, como Argentina, donde implementa un plan de despidos y precarización. En paralelo, el gobierno de Macron intenta desregular el sistema del sector energético en contra de la empresa estatal y favoreciendo al grupo petrolero privado Total. La energía no es una mercancía, es un bien vital, por lo que todos deberían tener acceso a energía, agua o salud, expresó el líder sindical. Nous allons renouveler les opérations Robin des Bois, c'est-à-dire une opération qui consiste à rebrancher le courant à
c'est 12 millions de foyers en précarité énergétique et qui ne peuvent pas payer leurs factures et donc ils n'ont plus d'énergie. Donc vous voyez. Los trabajadores franceses dan un ejemplo y muestran la fuerza para enfrentar las medidas que favorecen a los empresarios y garantizar servicios públicos de calidad controlados por los trabajadores y usuarios. Claro que bajo ninguna circunstancia habré de reelegirme. Por el contrario, me someteré a la revocación del mandato porque deseo que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos. En 2 años y medio habrá una consulta y se les preguntará a los ciudadanos si quieren que el presidente de la República se mantenga en el cargo o que pida licencia, porque el pueblo pone y el pueblo quita. Y es el único soberano al que debo sumisión y obediencia. Acepto el reto y les invito a participar para celebrar juntas y juntos el esplendor y la grandeza futura de nuestro querido México. Gracias de todo corazón. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva, ¡viva México! ¡Viva! Y Dios pobló la tierra con espinacas, coliflores, brócolis y todo tipo de vegetales para que el hombre y la mujer pudieran alimentarse y llevar una vida sana. Y Satanás creó la hamburguesa con queso y entonces dijo, ¿lo quieres con papas y con coca y con morrones y con jamón? Y el hombre dijo, sí, en tamaño grande, y el hombre engordó. Y Dios creó el yogur y Satanás creó la mayonesa. Y Dios creó las ensaladas y el aceite de oliva y vio que estaba bien. Y Satanás hizo el helado y Dios dijo, miren que les he dado a los hombres frutas en abundancia que les servirán de alimentos. Y Satanás inventó los huevos revueltos con chorizo y panceta y el hombre engordó más y su colesterol malo se fue por las nubes. Y Dios creó las zapatillas deportivas y el hombre decidió correr para perder los kilos de más y el colesterol. Y Satanás creó DirecTV, las películas porno y sumó el control remoto y el pan casero con chicharrón, los panchos, la pizza, la cerveza. Y entonces Dios creó el cateterismo, la cirugía cardiovascular y las unidades coronarias. Y Satanás creó la cirugía estética y ya cansado Dios dijo que se jodan todos, todas y todes. Y entonces creó a Menem, mi Dios le dijo a Satanás, a ver, Satanás, ¿puede superar esto? Y Satanás le dijo, sí, te presento a Mauricio. Hola, soy Luis Novarecio. Una aerolínea de bandera no es una cuestión menor, porque tener una aerolínea de bandera es garantizar un servicio público esencial. En un país como el nuestro, en donde las dimensiones son casi la de 3 o 4 países, que Aerolíneas vuele a los lugares importantes y a los lugares donde no hay otro medio de comunicación es esencial. Aerolíneas Argentinas es un orgullo para muchos de nosotros. Hay que defenderla. No debe ser sometida a las leyes de la oferta y la demanda, ni tampoco a privilegios injustos. Pero como concepto, como un Estado, como un país que piensa en sus ciudadanos, Aerolíneas Argentinas es importante y hay que defenderla. Hola, yo soy un piloto más de Aerolíneas Argentinas. Mi nombre es Roberto. En un rato me pasan a buscar. Voy a hacer algo que me da un terrible placer, volar. Hace muchos años que me dedico a esto y lo amo profundamente. Pero hoy voy a ir más preocupado que nunca. El avión seguro está perfecto, porque los mecánicos de aerolíneas, el personal técnico, los despachantes, los de seguridad, hacen las cosas bien. Voy preocupado porque la compañía parece que va a tener que dar una batalla como en los 90. Otra vez, 4 vivos, con alguna excusa elegante, la quieren rifar. Otra vez, 4 vivos, con un verso más o menos elaborado, moderno, la quieren reventar. Se la quieren repartir. En los 90 la regalaron. Y los españoles la vaciaron, se llevaron todo. Turbinas, lugares, repuestos, edificios, puestos de ventas, el público. La cargaron de deudas, las maniobras de siempre. En España están presos. Acá todavía alguno no. Argentina la mandamos a la guerra. Las low cost no lo hacen eso. Metimos aviones en una pista de 1.100 metros, cargadas de equipo militar, cargada de soldados, y nos volvimos de la guerra en silencio, con el dolor que eso significó. Te repito, una low cost no lo hubiera hecho. Yo era chico en esa época, pero me toca tomar la posta de los que tuvieron el orgullo, el honor
el coraje de hacer eso. Cómo tengo que tomar la posta de los que tuvieron el orgullo, el honor, el coraje de hacer todo lo que hizo falta para recuperar la empresa. Si caminan por Ezeiza un poco, van a ver los aviones de los otros países orgullosos con su bandera pintada. Los ingleses vienen a la Argentina con sus aviones y se nota por todos lados que son ingleses. Los chilenos vienen orgullosos, los españoles, los australianos, los americanos. Así que el negocio no debe ser tan malo. Debe ser cuestión de tener a alguien al frente que tenga la capacidad concreta para hacerlo y la decisión de hacerla. Hace solo pocos años, una CEO de Aerolíneas Argentinas dejó eso muy claro. Tenía la capacidad y tenía la voluntad. Pero la echaron. Es raro, ¿eh? Bueno, otra vez va a haber batallas. Otra vez los 12.000 empleados de Aerolíneas Argentinas vamos a tener que salir a defenderla. Junto a esta familia de Aerolíneas, seguramente va a haber gran parte del pueblo argentino que ya entiende lo que está pasando. Somos más de 40 millones y son muy pocos los que no quieren ver lo que pasa. El resto lo tiene claro. ¿Cómo se da esta batalla? La batalla no es con la gente, ¿eh? A nosotros nos encanta volar. A la gente de Aerolíneas les encanta cortar pasajes, embarcar al personal, embarcar a los pasajeros, llevar las cargas y hacer vuelos exitosos. Por eso tenemos grandes índices de puntualidad, porque somos profesionales, porque vamos a todos lados. Nos encanta ir a cada rincón de la República Argentina donde hace falta, no donde es negocio solamente, donde hace falta. Porque cada vez que un avión de Aerolíneas llega a una provincia, aunque no vaya lleno, genera negocio, genera movimiento, lleva salud, trae órganos de Incucay, lleva desarrollo, lleva divisas, lleva correo. Para eso hay que tener una visión de Estado, una visión de país. Me da vergüenza, siendo nieto de alguien que estuvo en la fundación de esta empresa, que en vez de sentir que estamos creciendo porque tenemos el potencial para hacerlo, apenas nos estamos defendiendo para que no la rifen otra vez. La sombra de un pasado glorioso hace mucho ruido en Aerolíneas. Cada vez que tocamos este tema, a mí se me caen los mocos. Pero un segundo después, me hierve la sangre. Como le pasa a todos los empleados de Aerolíneas. Pocas empresas en el mundo tienen el privilegio de tener gente con la antigüedad y la experiencia que tiene la gente de Aerolíneas en todos los lugares. Acá hay empleados que tienen el cóndor tatuado. Este cóndor que llevamos acá, lo tienen tatuado en los hombros, lo tienen tatuado en la piel. Lo llevan en el corazón. Esto no es una empresa. Esto es una familia. Esto es un lugar de inspiración. Muchos, cuando éramos chicos, veíamos despegar los aviones de Aerolíneas y temblábamos. Queríamos hacer algo distinto. Quisiéramos confiar en nuestros líderes políticos. Pero no está pasando. Así que te pido que me ayudes a defender Aerolíneas. Yo la voy a defender. La van a defender mis hijos, la va a defender mi vieja, la van a defender mis amigos. La vamos a defender todos, haciendo todo lo que haga falta. Así que te pido que subas un video. No lleva mucho tiempo. Agarras el teléfono, le pones instalador en un palito y le contás a tus amigos lo que te parezca. Pero integrate a la familia de Aerolíneas. Somos muchos. Ojalá podamos defender a Aerolíneas y toda la Argentina de la misma forma. Gracias. ¿Vos lo conocés al padre? ¿De quién? De Lascar. No, ¿y a Lascar? A Lascar. Y si yo lo tuve 5 meses a Lascar. ¿A dónde? Lo tuve conmigo hasta que habló. Cuando vino me dijo, ¿y? Nada, dice que te van a matar. ¿Quién le dijo eso? Le digo yo. Le dijo, te van a matar. Quédate acá. Tenés que hablar. ¿Cómo? Y tenés que hablar a la cámara, contá todo. Dice, ¿me entendés? Mirá que estás al aire, Luis. Y vas a cobrar. Cuando vos declarás lo que declarás con la nata y a los 2 días cambiás esa declaración a lo de Graña, yo vi las 2 notas. ¿Qué le puedes decir a la gente con esas 2 versiones? Yo me confundí, Ale. A mí la nata me pidió que yo me involucre de lleno. Ni más ni menos que eso. Entré como un caballo, me operaron, entré Barrio Nuevo, la nata, Clarín. ¿Y cómo te apretaron, Federico? No importa cómo. ¿Pero te apretaron? 2 más 2 son 4, Ale. 2 más 2 son 4. ¿Y te asustaste? Terror, pánico. ¿Qué querés que te diga? Fuiste, cambiaste la declaración. A ver, House of Cards es un poroto al lado de todo esto, ¿eh? Creo que me tenés ganas de sacar y de hablar y de decir, pero no podés. Pese. Yo no lo conozco a Baez, no la conozco a Cristina. ¿Nadie la nombró?
Bueno, esa es la situación en la que nos encontramos hoy. Todos procesados por asociación ilícita. Entonces, no hay vinculación ni siquiera a nivel temporal en esto. Me estaban cagando. ¿Por qué? Porque Barrio Nuevo que me dijo, pibe, te van a matar. Hablé con Lázaro. Lázaro me dijo que te va a matar. El señor Barrio Nuevo admite que fue una operación política y dice, entre otras palabras, yo a Lázaro le mentí. Porque al pibe había que hacerlo hablar. Tenía que tenerlo de noviembre a abril. ¿Por qué? Porque arrancaba la nata y había que decirle lo que tenía que decir. Realmente entré como un caballo. Y después termino con este otro burro. Porque acá son todas operaciones políticas. Si yo dije en lo de la nata, yo le hice a Lázaro, hay 48 millones de sociedades y le saqué 55 millones para acá y para allá y para allá. Y después los exhortos volvieron, años más tarde, donde dicen que la famosa Tigan Inc. no la hice yo. Y Farinia dijo lo mismo, no la hice yo, se la olvidó en mi casa. ¿Y ese qué era? Mi resguardo. ¿Por qué? Porque me estaban cagando. Perdón. Entonces... sí, lo usé, y lo usé para lastimar. ¿Por qué? Porque Barrio Nuevo que me dijo, pibe, te van a matar. Hablé con Lázaro, Lázaro me dijo que te va a matar. ¿Lo conoces al padre? ¿De quién? De Lázaro. No, ¿y a Lázaro? A Lázaro. Y si yo lo tuve 5 meses a Lázaro. ¿A dónde? Lo tuve conmigo hasta que habló. No me digas. ¿Por qué lo tuviste con vos? Porque había que esperar desde noviembre a abril. ¿Lo cuidaste los 5 meses? Desde abril a noviembre para que... Es una caja sorpresa, Luis. Para que el hombre, para que el hombre hable... Sí, escuchate, lo guardaste como testigo cubierto. Cuando empezaba la nata y había que firmarlo y había que decirlo. Había que firmarlo. ¿Y ahora quién tenés, Luis? ¿A quién tenés? ¿Cuánto más tenés ahora? Escuchate. Doctora, brindo con agua, doctora. Brindo con agua, doctora. Ale, yo trabajaba... y el chico estaba al lado y quería cobrar el mío. Había dos maneras de cobrar. Por uno de lado. O que Lázaro le pague o que hablá. Como yo no tenía confianza con Lázaro, porque nunca hablé ahora, con esto. Escúchame. Entonces, Lázaro nunca le hizo una propuesta. El papá de Lázaro. Cuando vino me dijo, y nada, dice que te van a matar. ¿Quién no. le dijo eso? Ah, le dijeron. Le digo yo. Le dijo, te van a matar. Quédate acá. Tenés que hablar. ¿Cómo? Y tenés que hablar la cámara. Contá todo. ¿Me entendés? Mira que estás al aire, Luis. Y vas a cobrar. Si yo dije en lo de la nata, yo le hice a Lázaro, hay 48 millones de sociedades y le saqué 55 millones para acá y para allá y para allá. Y después los exhortos volvieron, años más tarde, donde dicen que la famosa Tigan Inc. no la hice yo. Y Farinia dijo lo mismo, no la hice yo, se la olvidó en mi casa. ¿Y ese qué era? Mi resguardo. ¿Por qué? Porque me estaban cagando. Perdón. Entonces, sí, lo usé, y lo usé para lastimar. ¿Por qué? Porque Barrio Nuevo que me dijo, pibe, te van a matar. Hablé con Lázaro, Lázaro me dijo que te va a matar. ¿Lo conoces al padre? ¿De quién? De Lázaro. No, ¿y con Lázaro? A Lázaro. Y si yo lo tuve 5 meses a Lázaro. ¿A dónde? Lo tuve conmigo hasta que habló. No me digas. ¿Por qué lo tuviste con vos? Porque había que esperar desde noviembre a abril. ¿Lo cuidaste los 5 meses? Desde abril a noviembre para que... Es una caja sorpresa, Luis. Para que el hombre, hable... Sí, escuchate, lo guardaste como testigo cuando cubierto. Empezaba la nata y había que firmarlo y había que decirlo. Había que firmarlo. ¿Y ahora quién tenés, Luis? ¿Lo conoces al padre? ¿De quién? De Lázaro. No, ¿y a Lázaro. A Lázaro. Y si yo lo tuve 5 meses a Lázaro. ¿A dónde? Lo tuve conmigo hasta que habló. No me digas. ¿Por qué lo tuviste con vos? Porque había que esperar desde noviembre a abril... ¿Lo cuidaste los 5 meses? Desde abril a noviembre para que... Es una caja sorpresa, Luis. Para que el hombre, hable... Sí, escuchate, lo guardaste como testigo cuando cubierto. Empezaba la nata y había que firmarlo y había que decirlo. Había que firmarlo. ¿Y ahora quién tenés, Luis? ¿A quién tenés? ¿Cuánto más tenés ahora? Sí, escuchate. Doctora, brindo con agua, doctora. Brindo con agua, doctora. Ale, yo trabajaba... y el chico estaba al lado y quería cobrar el mío. Había dos maneras de cobrar. O que Lázaro le pague o que hablá. Como yo no tenía confianza con Lázaro, porque nunca hablé ahora, con esto, escúchame. Entonces Lázaro nunca le hizo una propuesta. El papá de Lázaro. Cuando vino me dijo, y nada, dice que te van a matar. ¿Quién no. le dijo eso? Ah, le dijeron. Le digo yo, le dijo, te van a matar. Quédate acá. Tenés que hablar. ¿Cómo? Y tenés que hablar a la cámara, contá todo. ¿Me entendés? Mira que estás al aire, Luis. Y vas a cobrar. Mira, por más que te sientas cómodo entre tus amigos, todo bien, boludo. O sea, vos no le podés creer nada de lo que vos le llevaste la nata. No, yo le dije al chico que hable. Entonces el chico, cuando habló, lo llevan a América con graña, el chico, viste, a media, le dieron un pedazo al chico. Raro que no lo sacaste a hacer giras por los barrios. Pienso que los próximos 50 años
vamos a necesitar todavía más de las ciencias sociales. Porque son herramientas de análisis que permiten entender qué es lo que pasa en la sociedad. En las últimas décadas, la complejidad de los procesos sociales y de las luchas sociales que se han desplegado en el continente han ido creando las bases de una filosofía política latinoamericana. El rol del ciudadano en la política tiene múltiples dimensiones. Y seguir luchando por este piso de derechos que todavía en la Argentina existen. ¿Qué rol fundamental vayan a cumplir? Creo que depende de la disputa que estamos dando y debemos dar. Una ciencia social que no ayude a la gente, ¿para qué sirve? La igualdad no es un concepto que esté intrínseco en la condición humana o en la naturaleza humana. Es una construcción, como digo, política, y está siendo bombardeada por el neoliberalismo. Yo creo que hay que movilizar a cada ciudadano, hay que desarrollar un entendimiento colectivo de que ciertas modalidades de injusticia, ciertas modalidades de desigualdades no son aceptables hoy en día. Sabiendo que el pensamiento inspira la acción y que la acción es lo que transforma una realidad de un mundo en convulsión, una realidad de un mundo donde se multiplican y producen las desigualdades. Pero más que nada poner la mirada sobre los desafíos que tenemos de cara al futuro. Y este es el espacio privilegiado donde se encuentran aquellos que están en búsqueda de pensamiento, pero también de acciones que transformen nuestra región. Estamos trabajando juntos para producir los conocimientos necesarios para desmontar el racismo en nuestra región. We need a social scientist to show us what we need to fight for gender equality. En que las mujeres finalmente alcancen el sueño de vivir en una sociedad más igualitaria. Hay diversidad de voces, diversidad de formas de comprender el presente. El siglo XXI es pasar del duelo de sufrir por la muerte a pelear por la vida. Dar, digamos, materia para la conservación de la memoria. ¿Cómo generamos condiciones para que las desigualdades sociales de origen, la educación trabaje para una sociedad cada vez más igualitaria, es decir, una sociedad donde todos puedan acceder a un trabajo con dignidad y puedan ejercer sus derechos ciudadanos? Tenemos que oír la juventud, porque la juventud en América Latina resiste a los procesos antidemocráticos. Y si nos organizamos en los espacios con los que nos cruzamos en nuestras vidas cotidianas, escuelas, trabajos, barrios, yo creo que ahí tenemos la posibilidad de construir otro tipo de poder, poder popular, pero que realmente es transformador. El arte resume sentimientos, emociones en cualquier movimiento político, en cualquier proyecto político. Le va a dar a la política una herramienta extraordinaria, que es la opinión del pueblo. ¿Qué es la patria para mí? La verdad es que es una pregunta muy especial para un palestino. La dignidad es que cada hombre, que cada mujer pueda construir su propio destino en el seno de un pueblo libre que camina su historia. Me atrevo a decir que para nosotros la patria es todo, absolutamente todo. Por eso el desafío de la construcción de un proyecto anticapitalista, el desafío de una perspectiva nueva para Latinoamérica y el mundo, es tener el máximo de unidad. Y ahí es posible una sociedad que sea democrática y respete las libertades individuales. Esas voces no se escuchaban en el Congreso del 86, cuando éramos los únicos que levantábamos la voz. Yo pregunto una cosa, compañeros. Nos quejamos de los dirigentes, pero ¿y qué somos los militantes que por un puesto, por figurar en el presupuesto, aceptábamos por ahí cosas que no deberíamos haber aceptado? Eso es lo que también los militantes mismos, para que cuando tengan que decir no, aunque pierdan un puesto,
por eso, compañeros, por los viejos tiempos, por respeto y coherencia a lo que cada uno hizo y dijo en el pasado, porque la historia de Perú en las últimas 10 en este Congreso y en las últimas elecciones del 29 de mayo o del 9 de julio. La historia del peronismo comenzó antes, compañeros. Comenzó desde el 82, en el 83 en la Quintana. Ahí empezó el peronismo. El peronismo no es una película, sino viene siendo así y lo tiene en pie. El peronismo viene de mucho antes, compañeros. Por eso, juzguemos nuestras propias actitudes como militantes con la misma dureza y espíritu de autocrítica que juzgamos a nuestros dirigentes. Los dirigentes, compañeros, las dirigencias sociales y políticas nunca son mejores misiones de que quienes representan. Y aunque esto suene duro, compañeros, hay que decirlo. Yo no creo que sociedades en crecimiento, en desarrollo, progresista, con buenas propuestas, den todos malos dirigentes. Los dirigentes no son más ni menos que el espejo en donde se mira la base social que los sustenta, compañeros. No hay dirigencias malas y bases o militantes todos buenos. Todo está concatenado con lo otro. Todos somos consecuencia de los mismos aciertos y de los mismos errores. Por eso, compañeros, la crítica que tan fácilmente formulamos, que empiece fundamentalmente por una autocrítica de todos y cada uno de nosotros, de qué hicimos y qué participación tenemos para que el terrorismo esté como esté. Hacia las Islas Malvinas y, por supuesto, empezar a limar las asperezas con esto que ha ocurrido durante los últimos años, luego del conflicto con las Falklands o Islas del Sur, e Islas del Sur, como dicen así también los británicos. En el sur del continente, en Argentina, el presidente Macri visitó la provincia de Río Negro, donde se implementarán 93 nuevos pozos de fracking. Agricultores denuncian la contaminación de los suelos por el modelo extractivista. Más información con Ignacio Lemos. El progreso prometido por el fracking no llegó a Vaca Muerta. Al contrario, el municipio de Allen, antes referencia mundial en la producción de manzanas y peras, hoy huele a gas y otros tóxicos. La población perdió el acceso al agua potable y quienes antes producían alimentos hoy deben migrar. Como productor va a seguir peleando, va a seguir haciendo todo el esfuerzo, pero hasta donde pueda. Si veo que mis hijos, mi descendencia puede estar perjudicada, y la verdad que uno va a decidir por su familia, por su vida. La ONG 350 denuncia que, a diferencia de la explotación convencional de petróleo y gas por absorción, el fracking realiza perforaciones horizontales bajo tierra, donde inyecta un cóctel que requiere millones de litros de agua dulce mezclados con sustancias tóxicas, algunas de ellas cancerígenas, para quebrar la camada de rocas donde está enquistado el gas y el petróleo. Luego serán depositadas en piletas a cielo abierto, donde escaparán los químicos al aire, mientras que el resto contaminará los suelos y agua. En el momento que perforan abajo, todas estas áreas están siendo trituradas por abajo. Acá en la superficie no lo vemos. Tras el aval de Mauricio Macri para la instalación de una base militar estadounidense sobre un territorio de 1.5 hectáreas, sumada al constante asedio de empresas de seguridad privada, los pobladores ven dificultades en el tránsito por las zonas de cultivo. Eso no impidió nuestro acceso a un área donde la contaminación es evidente. Casi no hay espacio que separe a los cultivos de los pequeños agricultores donde se extrae a través de fracking petróleo y gas aquí. El presidente Mauricio Macri fue a Vaca Muerta acompañado de Paolo Roca, CEO de Techint, implicado en casos de corrupción, y anunció la extensión del método de explotación de petróleo y gas importado de Estados Unidos. Parece ser con un desarrollo de una empresa independiente que llega hasta 500 kilómetros Vaca Muerta, ya bien entrado en Mendoza. Está Malargüe, ¿no, ministro? Vamos a ver, ¿no? ¿Por qué hay que Vaca Muerta alcance para desarrollar más? La empresa, a la que el presidente denomina independiente, conforma un mercado controlado por un puñado de multinacionales que realizan las operaciones de fracking dirigidas por profesionales del exterior. La mayoría de la plata se la llevan afuera, la mayoría de la plata queda en grandes empresas, no generan nada en la ciudad sigue siendo pobre, al contrario, generan un valor agregado a todas las cosas, un costo adicional, porque está el petróleo, porque el petróleo gana más. Ambientalistas denuncian que las consecuencias ya visibles en Río Negro se pueden repetir sobre los cultivos de uvas en Mendoza,
referencia mundial en la producción de vinos. Un modelo económico neocolonial donde la sobrevivencia de las comunidades, el agua y los suelos quedan en segundo plano. Ignacio Lemus para Telesur desde Argentina. Muy grato haber escuchado en prácticamente todas las exposiciones que hemos tenido hasta ahora muchas palabras comunes y además muchas palabras comunes que no son tan comunes o que no han sido tan comunes en la vida del mundo, digamos, de las relaciones internacionales. Y son esas palabras que se dijeron, incluso me gustó también que fueran muchas veces en los discursos de los varones, que es muy importante también que aparezcan, como amor, fraternidad, colaboración, pero en términos de espiritualidad, algunos hablaron de eso. Creo que este es un tema para destacar porque hay muchos lugares a los que voy representando al presidente y a mi país y cada vez más escuchamos este tipo de palabras y este tipo de conceptos que nos llevan a otro tipo de mundo. A otra imagen, a otra foto, más allá de lo que tenemos que hacer y de lo que, por supuesto, venimos haciendo y es positivo y construyendo desde hace mucho tiempo. Creo que esto hay que destacarlo y tal vez tenga una razón de ser interesante porque me parece que nos estamos dando cuenta todos de que no sirve solo lo que estamos haciendo hace mucho tiempo. Sí, porque, pucha, qué bacana. Sino que tenemos que empezar a pensar también en otro tipo de relaciones, en otro tipo de mundo, tal vez con mucho más valores de lo femenino, que no quiere decir mujer contra varón, sino lo femenino y lo masculino complementándose, ¿no? Y creo que eso es muy interesante para que lo destaquemos. Y ahora sí voy a las palabras que tenía preparadas. ¡Cállate, concha con papada! Toma. Llamé la situación, pasó una reunión con el Ministerio de Desarrollo de Trebon nivel. Si Jésus était à Paris, la seconde affaire, il était avec Jacques. Il était avec nous, Jacques. Oui, il m'a dit. Il m'a dit. No entiendo el nombre de todos los argentinos, no entiendo. No, ni el primer magistrado ni la vicepresidenta tienen el don de manejar bien el idioma. Tienen un conflicto muy grave con él y también debe ser por escrito. No debe ser una cuestión palatina o de la lengua, qué sé yo. No, debe ser por escrito también. Es una cuestión de brutalidad en ese sentido, por más que sean muy capaces, muy inteligentes en otro. Bueno, por escrito es lo mismo. El valor de una coma, de un paréntesis, de unas comillas. Fíjate vos cómo es esto cuando utilizás las comillas. Este es un titular. Ahí lo tenés con comillas. ¿Ves qué sentido tiene? Para mí tiene más sentido si le quitamos las comillas. Mira cómo queda. Muchas gracias por sumarse a estos formatos, sea el cara a cara, sean las opiniones, los editoriales, la música como el otro día, los reportajes y también esto que seguirá llamándose Picaditos por fuerza de ustedes y les voy a hacer caso. Súmense, suscríbanse, los dejo en compañía de esta señorita que está tan feliz. Better,